Si te encuentras con una persona que se desploma de forma repentina, acércate e intenta llamarla y moverla para ver si responde. Si no lo hace, llama de forma inmediata al 061. En este momento es importante poner el altavoz. El personal sanitario te ayudará indicándote los pasos a seguir. Mientras comienzas con las compresiones en el pecho, observa si hay alguna otra persona cerca para poder turnaros y para que mientras tanto pueda buscar un desfibrilador. En la mayoría de los edificios públicos, deportivos o centros comerciales, se encuentran disponibles estos dispositivos. En el caso de que tengas disponible un desfibrilador y te lo acerquen, sigue las instrucciones que encontrarás en él hasta que lleguen los servicios de emergencias. Mientras te acercan el desfibrilador, o si no existe esa posibilidad o no hay nadie más alrededor, empieza a realizar las compresiones torácicas. No pierdas tiempo. Coloca el talón de la mano en la mitad baja del esternón y la otra mano encima, manteniendo los brazos estirados y verticales al pecho de la víctima. Empuja de manera que el hueso del esternón descienda unos 5 centímetros y luego deja de comprimir alternativamente, a un ritmo de compresión de 100-120 por minuto. Si te cansas y estás solo, puedes parar a descansar, siempre menos de 10 segundos. Si te acompaña alguien, podéis turnaros para hacer las compresiones.